misterio y más. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Claudio Arturo Blogs, Misterios y Más. Hoy estamos en un lugar realmente sorprendente. El lugar motivo de nuestro canal. El lugar donde nos hemos inspirado para realizar estas investigaciones a lo largo de los años, a lo largo del tiempo. Efectivamente, estamos, amigos, amigas, el día de hoy en un lugar místico para todos nosotros, los seguidores de Pedro Infante. Estamos en la tumba de Antonio Pedro. Así es, amigos, este lugar, digo místico, porque representa todo lo que fue, todo lo que es el inmortal Pedro Infante, como lo conocimos en la segunda etapa como Antonio Pedro. Y es que si eres seguidor de este canal, debes recordar que existe la teoría, la hipótesis de que Pedro Infante no se fue en aquel año de 1957, en aquel fatídico accidente, en aquel avión tetramotor de la Segunda Guerra Mundial, sino que desafortunadamente por líos de faldas, por problemas con algunos personajes importantes de la política, fue levantado. Fue arrancado del ambiente artístico y estuvo errante por muchos lugares. Anduvo por aquí, por allá, en todo el país, escondiéndose, ocultándose, hasta terminar sus días en este lugar, en Delicias, Chihuahua. Y claro está, con otro nombre, con un nombre artístico de Antonio Pedro, y como puedes observar aquí en su lápida, en su tumba, tiene el nombre de José Antonio Hurtado Borjón, presuntamente la familia que le dio cobijo, presuntamente la familia que lo cobijó, que lo tuvo, pues, que le dio esta oportunidad. Hemos analizado ya en algunos videos esto del apellido Hurtado. No sabemos todavía a ciencia cierta toda la verdad acerca de Antonio Pedro, pero estamos en la investigación y estamos conviviendo con toda esta cosa de misterios en torno a Antonio Pedro. Y aquí es, amigos, donde está enterrado el gran Antonio Pedro. En esta tumba, amigos, está el señor Antonio Pedro. Aquí dice José Antonio Hurtado Borjón, que se fue de este mundo el 22 de junio del año 2013. Un año en el que el mundo dejó ir a una gran personalidad como lo fue el gran Pedro Infante. Muchos aseguran que Antonio Pedro, este artista que nos cautivó con sus interpretaciones magníficas, cantando las canciones de Pedro Infante, hablando como Pedro Infante, con las mismas cicatrices de Pedro Infante, con todas las características del ídolo inmortal, la misma voz, el mismo caminar, la misma musculatura, el mismo físico, la misma dislexia, las mismas cicatrices, las mismas verrugas en su rostro, la misma mirada, las mismas orejas, prácticamente todo, amigos, este señor, muchos aseguraron y aseguran, fue Pedro Infante. Y aquí está, mira, en este lugar místico, en el Panteón de Delicias, Chihuahua, este lugar donde terminó sus últimos momentos. Aquí está, mira, al cobijo de este sol abrasador y de este ambiente gélido al mismo tiempo. Y está, pues, en una tumba muy sencilla, amigos, amigas, demasiado sencilla. Mira, una lápida, pues ahora sí que podemos decir muy, muy pobre. No demuestra aquí la grandeza en su momento de lo que presuntamente fue en su primera etapa como Pedro Infante. No se ve aquí esa grandiosidad. Y está al lado, mira, de otra lápida, de otros personajes de apellido Hurtado, Borjón también. Te digo, hay un gran misterio con respecto a Antonio Pedro, a José Antonio Hurtado Borjón. Hay muchos misterios, pero aquí, amigos, aquí, en este lugar está enterrado el gran Antonio Pedro. Aquí descansa en paz y parece ser que, pues, su tumba ha sido olvidada, porque vemos que las demás tumbas, mira, pues tienen sus flores,
tienen sus coronas, tienen sus recuerdos del Día de Muertos, ¿verdad? Que les traen sus parientes. Y sin embargo, mira, la tumba de Antonio Pedro se ve triste, se ve olvidada, como que nadie ha venido a visitarlo en mucho tiempo, amigos, amigas. Aquí está, aquí hay un espacio todavía más para algún otro personaje de esta familia. Aquí, amigos, aquí estamos, Claudio Arturo Vlogs, este canal que se basa, toda su temática es en Antonio Pedro. Aquí estamos, amigos, muy contentos de poder estar aquí, cerca de este gran señor que muchos, muchos aseguran fue Pedro Infante. Se siente una vibra espiritual bonita, se siente una sensación, amigos, muy, muy extraña, pero muy bonita. Aquí está el gran Antonio Hurtado Borjón. Decidimos darnos la vuelta hasta Delicias, Chihuahua. Tú, si eres seguidor de este canal, sabes que somos del estado de Zacatecas, pero decidimos venirnos hasta Delicias, Chihuahua, para tener esta experiencia magnífica, estar en contacto con este recuerdo del señor Antonio Pedro José Antonio Hurtado Borjón, que, te repito, muchos, muchos aseguran fue Pedro Infante. Y mira, está pues prácticamente aquí olvidado. Y bueno, amigos, pues esperemos que te haya gustado este video. Si te gustó, ya sabes que regálame un like, y comparte el video con tus amigos y amigas para que este video sea recomendado por YouTube. Y pues suscríbete al canal. Y bueno, esperemos que sigas más de nuestros contenidos acerca de Antonio Pedro. Y bueno, pues yo me despido, no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina. Bye. Así es, amigos, estuvimos aquí presentes en este lugar. Mira, por allá queda la tumba de José Antonio Hurtado Borjón, quien muchos aseguran fue Pedro Infante. Pues aquí vamos ya de regreso hacia nuestro destino. Hoy visitando aquí este bonito lugar que es Delicias, Chihuahua. Y pues este panteón que está muy grande, enorme. Pedro Infante se encuentra en el área 13 de este panteón, que es muy grande. Batallamos un ratito para encontrarlo, ¿verdad? Pero bueno, por fin dimos con él y tuvimos la posibilidad de sentir esa sensación extraña, amigos, de estar ante un personaje como Antonio Pedro, quien en su vida artística, tú lo sabes, interpretaba las mismas canciones de Pedro Infante, hablaba como Pedro Infante. Era un personaje muy misterioso. Y como te diste cuenta, su tumba está pues muy olvidada, muy, muy triste. No tiene una losa, no tiene, pues sí, es decir, algo majestuoso como uno esperaría ver. Todo lo contrario, es una tumba olvidada, es una tumba triste. Es una tumba que demuestra que pues no hay parientes, probablemente no hay nadie que se acerque. Y es un gran misterio, ¿no? Porque ahorita que vamos caminando, mira, observamos todas las tumbas y tienen algo. Tienen algún recuerdito, tienen su losa, tienen sus letras, tienen algo, ¿no? Y la tumba de Antonio Pedro, pues, está muy abandonada. ¿Dónde están los parientes? Un gran misterio. Y bueno, amigos, pues, así es que es así como nos despedimos. Esperemos que les haya gustado este video aquí en Delicias, Chihuahua. Hasta luego. Bye.